Ok, ahora sí, les voy a contar una historia graciosa. Ok, nada más para animarnos un poquillo. Resulta que el otro día, estaba jugando una cosa con unos amigos, ¿no? Y a la llamada entró una persona que es amigo de mis amigos, pero yo no he interactuado mucho con esa persona. Y pues estábamos jugando y tal, entre todos. Y de repente, no sé, me reí porque ustedes saben que yo soy muy risueña. Y me reí. Y luego me escribió una amiga diciéndome: Neón, esta persona, que yo ya, o sea, yo ya había estado en muchas llamadas con esa persona antes, pero igual como que estábamos ahí en el mismo lugar, pero no hablábamos, ¿saben? ¿Me entienden? Y de repente, después de jugar en esa última llamada con todos y reírme, me escribe una amiga y me dice: Neon, ¿puedes creer que este amigo se acaba de dar cuenta de que eres Neon Kuroyuri? ¿Sabes por qué? Y yo, ¿eh? ¿Qué? Por tu risa. Mi risa. Y yo. Sí, bueno, chale. Tenía que contárselos porque me pareció demasiado gracioso. Gracias por el super chat, Saga. Oh my god, esa risa es inconfundible, normal. Sí. Dios, bueno, por si tenían dudas,